Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Vuelta Televisión por la pantalla de Somos Salta, con todo el equipo de producción de Informate Salta apoyando a todo lo que tiene que ver con el contenido de este programa y generando lo que consideramos lo más importante para hacer de alguna manera un resumen de esta semana, donde los salteños vivimos una fecha muy especial. Estamos viviendo lo que es una semana, el mes de Güemes para los que vivimos en la provincia, con la particularidad de este año de tener dos feriados, el caso del feriado nacional que se pasó para el lunes 15 de junio y en el caso de la provincia de Salta, la única jurisdicción dentro del país que mantiene el 17 de junio, donde habrán celebraciones mucho más reducidas. Lejos estará aquel desfile multitudinario y lleno de gauchos que rendían honores en el monumento a Güemes. Pero bueno, se tratará de alguna manera que la fecha no pase desapercibida, pero lo cierto es que el miércoles también en la provincia será feriado, por lo cual tendremos este doble feriado por única vez, o no sabemos en lo sucesivo, pero será la primera vez donde tendremos este doble feriado. Pero en el contexto de lo que viene ocurriendo en el escenario nacional y provincial, obviamente los casos de coronavirus, que a nivel Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han disparado muchísimo. Las cifras siguen creciendo, tanto en la cantidad de contagiados como en la cantidad de muertos. En el caso del norte, la situación viene un poco más controlada y estable. Salta, que de vez en cuando viene registrando casos de repatriados, sobre todo se están dando en el interior de la provincia, pero la gran novedad tiene que ver con el primer fallecido. En la vecina provincia de Jujuy se trata de aquel primer camionero de la localidad de Fraile Pintado, que había pasado una situación bastante delicada de salud y terminó falleciendo, siendo la primera víctima en esta situación de coronavirus en el norte del país. Pero vamos a estar hablando en ese sentido con la ministra de Salud, que nos va a dar todo el panorama en lo que tiene que ver con cómo está la situación en Salta, los hospitales, los testeos, cómo vienen trabajando, conocer todo el panorama sanitario, epidemiológico en la provincia, con la ministra, que es una de las voces más autorizadas para hablar al respecto. Y también estaremos hablando del gran tema a nivel nacional que tiene que ver con esta intervención, expropiación de Vicentín, esta mega empresa que tenía una participación muy importante en los volúmenes de exportación totales del país y que a raíz de situaciones de deudas multimillonarias el gobierno tomó en un primer momento una decisión de expropiación y hoy está como que no está bien definido todavía. Tiene que pasar por el Congreso, los números estarían bastante peleados, más fáciles en el Senado, mucho más complicados en Diputados de la Nación, así que podría quizás todavía haber alguna alternativa de alguna participación público-privada, no solamente siendo la expropiación la vía por la cual se resolvería este tema. Por ello vamos a estar hablando con el diputado nacional Miguel Nani para que nos cuente un poco de este tema. Así que esa es la propuesta para el día de hoy. El calendario marca 17 de junio y los salteños, dentro de este tiempo complicado de pandemia, no queremos dejar de hacer patria. Florece en nosotros ese sentimiento propio que significa pertenecer a esta provincia, más precisamente honrar la memoria del general Martín Miguel de Güemes. Este año no contamos ni con fogones, ni con desfiles, ni con toda la tradición que es propia de esta fecha. Por eso nosotros decidimos explorar un poquitito más cómo podemos recordar la figura del general a través de las calles de la ciudad de Salta. Y también para pedir un testimonio, hablamos con Francisco Araos, de la agrupación tradicionalista Gauchos de Güemes. Pedimos su reflexión, saber qué significa para ellos esta época, vivirla con la pandemia y cómo debemos reflexionar cuando vamos camino al bicentenario del fallecimiento del general. Compartimos con todos ustedes este pequeño informe para recordar la gran figura del general Martín Miguel de Güemes. ...199 años exactamente de su fallecimiento, y a la víspera del bicentenario de este acontecimiento decidimos recordarlo en este tiempo de pandemia de una forma especial. No tendremos los fogones, no tendremos el tradicional desfile, pero podemos incluso recordar la figura y la gesta del general a través de importantes sitios que están distribuidos por la ciudad de Salta. En la esquina de Plaza Belgrano, sobre la calle del mismo nombre y también calle Balcarce, podemos encontrar este monolito,
Acá, en este lugar, el 7 de junio de 1821, el general Martín Miguel de Güemes era herido de muerte. Fue sorprendido por realistas y desde acá iniciaría su cabalgata, su camino de agonía, hasta la Horqueta, donde finalmente, unos días posteriores, fallecería entrando a la inmortalidad. Fue hace pocos años cuando este edificio que se encuentra a mis espaldas, en calle España 700, decidió rearmarse, volver a contar la historia que durante tantos años fue el protagonista. Y nos referimos a la casa donde vivió buena parte de su vida el general Martín Miguel de Güemes. Actualmente y por la pandemia el museo se encuentra cerrado, pero esperamos que próximamente pueda reabrir cumpliendo los protocolos para que los salteños puedan recordar lo que fue la historia, la niñez y sobre todo también el crecimiento del general, cómo se fue formando en su vida hasta convertirse en el héroe que pasó a la historia. La Catedral de Salta es uno de los máximos íconos que tiene nuestra provincia, no solo por lo religioso, lo turístico, sino también por lo histórico, ya que en su interior está el Panteón de las Glorias del Norte. Fue en la década de 1980 cuando se hace el traspaso de los restos del general Martín Miguel de Güemes de su vieja urna al nuevo cofre de mármol, el cual podemos visitar actualmente. Un dato muy importante es que junto a los restos del general hay distintos elementos que pertenecieron durante su vida, entre ellos un escapulario con la imagen de Cristo Rey, el cual luce el Señor de Milagro durante la procesión de cada mes de septiembre. Y junto a los restos del general también están los de Carmen Puch de Güemes, quien fue su compañera y su gran amor durante la vida del general. No podemos hablar del general Güemes y muchísimo menos de Salta sin hacer mención a este gran ícono que es el Cabildo Histórico de nuestra ciudad. Fue aquí, en 1815, cuando el general Güemes asumía la gobernación. Y si recordamos, fue hace poco que también celebramos los 200 años de ese acontecimiento, momento en el cual la vieja campana del Cabildo volvió a repicar. Fue aquí, dentro de la sala capitular, donde el general asumía, siendo el primer gobernador democráticamente electo por el pueblo. Güemes, ya desde entonces, marcaba la historia de un pueblo. Han pasado casi 200 años desde que el general Martín Miguel de Güemes dejaba este mundo. Hoy los salteños, en un contexto difícil, complicado, inesperado, también hacemos un tiempo para recordar lo que fue la gran gesta de la independencia, de la gesta patriótica por parte del general. Hacemos un tiempito en esta pandemia para recordar al general, recordarlo con los atractivos que tenemos por nuestra ciudad y cómo podemos, en nuestra pausa, en nuestro andar diario, reflexionar sobre todo lo que él hizo por nosotros. Escuchamos a Francisco Araoz reflexionar también sobre lo que fue la vida del general, con la invitación para que ustedes, queridos amigos, también pensemos en todo lo que estos grandes héroes nos han dejado para nuestra posteridad. Bueno, Güemes nos ha brindado a lo largo de sus 36 años, que nos ha ofrendado su vida. Güemes no nos ofrendó la vida el 17 de junio cuando muere, ni el 7 cuando es herido de muerte. Güemes nos ofrenda la vida durante sus 36 años, cuando empezó desde muy chiquito en las invasiones inglesas, cuando toma aquella goleta con caballería, el único hecho histórico en el mundo donde una caballería toma una nave, un barco, sino que Güemes ha dado toda su vida, ha generado siempre distintas cosas para poder generar la patria, transmitiendo valores, renunciando a riquezas y a comodidades, dando siempre el ejemplo, donde estuvo siempre al frente de su tropa, el tomar la vida con valor, el hacerle frente a las cosas y siempre pensar en el bien común. Entonces, de esa forma creo que Güemes nos ha dejado la mayor enseñanza a todos los salteños, ¿no? Tal cual lo anunciábamos al comienzo de este programa, vamos a dialogar con la ministra de Salud, quien gentilmente nos ha atendido. ¿Cómo le va, ministra? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Federico? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, la intención del programa de hoy era hablar un poco de cómo está en general la situación en la provincia. Se vienen dando algunos casos aislados, sobre todo de repatriados, con la novedad también que tiene que ver con que se vienen dando en distintos puntos del interior de la provincia. ¿Cómo evalúa el escenario provincial, teniendo en cuenta también un escenario nacional complejo, sobre todo Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires? Mire, nosotros acá en la provincia estamos con una situación epidemiológica buena y
si nos ponemos en el contexto nacional, seguramente dentro de las provincias, digamos, con una situación más cómoda respecto a la pandemia, por decir de alguna manera, realmente el trabajo que se ha hecho en la provincia desde el inicio de la pandemia, no solo desde el Ministerio de Salud, sino desde el gobierno, a cargo del doctor Gustavo Sáenz, y por supuesto la población en general de los salteños, está hoy mostrando buenos resultados. Con respecto a las acciones que estamos llevando a cabo y en dónde está el foco puesto ahora de la pandemia, nosotros en el primer tiempo nos hemos dedicado mucho a preparar los servicios de salud, tanto del sector público como del sector privado, para estar preparados ante la llegada de la pandemia, teniendo en cuenta que había muchas cosas que aumentar, inclusive la formación y la capacitación del recurso humano, que no es un tema menor cuando uno hace en estas situaciones de pandemia lo que se llama la gestión del riesgo, ¿no? Ante un virus como este, que no tenemos una vacuna determinada o algún tratamiento específico, tenemos que trabajar sobre otras variables, que básicamente es aumentar las capacidades operativas, no solo de estructuras, sino también de recursos humanos, y por supuesto trabajar con algunos aliados fundamentales, como ha sido el tema de la vacunación antigripal, que este año hemos tenido una vacunación masiva en terreno, ejemplo a nivel país y por supuesto a nivel provincial, que no se había hecho antes. Transcurrida esa etapa de fortalecer los servicios y de seguir con la capacitación continua del recurso humano, hoy el foco está puesto justamente en lo que vos hacías mención, Federico, en la gente que viene de otras provincias y en las fronteras, ¿sí? Estamos siendo muy estrictos con el protocolo que se aplica a las personas que vienen desde fuera de la provincia, sobre todo para aquellas personas que vienen en lo que se ha denominado epidemiológicamente zonas rojas, que son aquellas provincias o lugares dentro de una provincia que tienen circulación viral. Esa gente hoy las estamos poniendo en aislamientos centralizados a los fines de poder tener un mejor control, y sumado a eso le estamos haciendo una prueba diagnóstica en el transcurrir de su cuarentena, habitualmente al final, para determinar si esa persona que va a salir del aislamiento realmente está libre de coronavirus. Los últimos casos, sacándolos los camioneros, se han detectado de esta manera, en una actitud de control y prevención. Es por eso que están empezando a aparecer en distintos lugares, como el caso de ayer de Pichanal, y los que vienen apareciendo, que son pacientes que han estado en cuarentena, que son asintomáticos, y cuando vamos a chequearlos antes de que retornen a sus hogares habituales, nos damos con que eventualmente el test de coronavirus les viene positivo. En ese sentido, hubo algunos problemas esta semana con algunos testeos, demoras en algunas pruebas que se venían haciendo en laboratorio, y surgió también la posibilidad de otro laboratorio para hacer este tipo de pruebas a nivel provincial. ¿Cómo está esa situación? ¿Se va a finalmente habilitar otro laboratorio para hacer pruebas y tener más resultados y en más corto plazo? Mire, sí, este fin de semana que pasó, estamos procesando muchas muestras por este control estricto que estamos haciendo, porque las muestras no corresponden a personas sintomáticas que hayan activado el protocolo en su mayoría. Esos son los menos. La mayor cantidad son esta gente que estamos testeando. Tuvimos un problema con alguno de los reactivos y eso nos produjo un desfasaje de un día y medio, que por suerte ya el lunes a primera hora, a mediodía, ya estaba solucionado con todas las pruebas ya en cero, sin pruebas pendientes. Estamos trabajando en pos de armar y de fortalecer laboratorios que ya tenemos dentro de la provincia. En ese marco del fortalecimiento y del armado se toman muchas variables que no tienen que solo que ver con el equipamiento, sino con el recurso humano, pero estamos avanzando en ese sentido, ya que entendemos, por supuesto, desde el Ministerio y desde el Gobierno, que esa capacidad instalada del sistema de salud es necesaria. Nosotros no solo tenemos virus coronavirus, nosotros somos provincia endémica de dengue y otras enfermedades tropicales, y por supuesto los virus respiratorios habituales, ¿no? Y sabemos que el coronavirus vino para quedarse, como digo yo, así que seguramente el año que viene seguiremos hablando de coronavirus, seguramente de otra manera, pero es un virus que va a empezar a circular. Bien, ¿cómo tomó, ministra, la noticia reciente, ¿no?, de un fallecido en la provincia de Jujuy, que se trata justamente de este
camionero que había estado en Buenos Aires, Santa Fe, vino con otra persona que era de Orán y que provocó una escalada de casos en aquel momento en el norte, mucho pánico en Orán, ¿no? La gente se asustó muchísimo porque había estado en contacto con otras personas, pero en definitiva el camionero jujeño, que era más precisamente Fraile Pintado, que se convierte en el primer muerto en el norte entre las dos provincias, es la primera persona que fallece por coronavirus justamente. La verdad que siempre es una tristeza estas situaciones, porque son situaciones que uno, en lo personal como médico, es para lo que uno trabaja siempre, ¿no? Para ayudar a las personas y para que estas cosas no sucedan. Si uno pudiera hacer un paralelismo con la persona nuestra, hay que recordar que esta persona de Jujuy empezó muy sintomático, y es por eso que concurre al sistema, ¿no? Nosotros hoy tenemos la suerte de tener la mayoría de las personas asintomáticas, si bien tenemos uno de los contactos que ha hecho algunos síntomas respiratorios, pero en este momento tiene unos síntomas respiratorios leves y se encuentra en un buen estado general más allá de sus síntomas leves. También hay que recordarle a la población que el alto porcentaje de personas que se van a contagiar de coronavirus o que contraigan coronavirus, seguramente lo van a transitar como una infección banal, como un resfrío, como un cuadro gripal leve, ¿no? Eso es bueno recordarle a la población, porque nosotros siempre estamos mirando estas situaciones particulares, que por supuesto son las más tristes y las más complejas, pero sí decirle a la gente que en su mayoría el coronavirus va a pasar como una infección banal, ¿no? Sobre todo a la gente de Orán, de Aguaray y en esta semana, por supuesto, a Pichanal. Pichanal también. Pichanal ahora con esta señora. Pero hay que estar tranquilos, hay que estar ocupados del tema, no extremadamente preocupados, pero sí ocuparse del tema y no bajar la guardia, como quien pudiera decir, porque estamos recién nosotros acá en Salta con los días distintos, empezando a hacer un poco más de frío. Nos queda un camino por transcurrir y tenemos que seguir siendo muy prolijos para que podamos continuar, digamos, con estos buenos resultados que tenemos. Bueno, ministra, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo para esta entrevista, pero nos queda muy claro. No es preocuparnos, sino ocuparnos del tema y estar con las antenitas bien paradas, alerta a cada situación que se pueda dar. Y sobre todo, si controlamos la frontera y al no tener circulación viral dentro de la ciudad o dentro de la provincia, medianamente podemos decir que estamos en una buena situación. Por supuesto, ese es el objetivo. Gracias y, por supuesto, en lo personal y desde el Ministerio a disposición para lo que requieran de información. La pandemia continúa. Es por eso que debemos ser responsables y cuidarnos para mantener lo que logramos. Cuando salgas te aconsejamos, usa siempre el barbijo. Lava tus manos con agua y jabón y usa alcohol en gel. Evita tocarte la cara. Respeta los días permitidos para salir. Quédate en casa. Evita multas y sanciones. Entre todos, nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Lanzamos el Plan de Movilidad Sustentable. Fue creado para que tengamos una ciudad conectada y con el objetivo de cuidar el medio ambiente, reducir la circulación de vehículos, fomentar los medios de movilidad económicos, cuidar tu salud y facilitar la movilidad a personas con capacidades reducidas. La ciudad estará unida con sendas para que puedas circular con más seguridad y acceder al centro con mayor comodidad. Cuidarte es nuestra prioridad. Queremos una ciudad conectada y sustentable para el progreso de todos los barrios. EDESA lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá en edesa.com.ar o descarga la app en tu celular y podrás realizar trámites, pagos, consultas, reclamos. Estés donde estés, quédate en casa. Con EDESA estamos conectados. Luego de las palabras de la ministra de Salud, Josefina Medrano, y de analizar el contexto local y nacional, también es importante destacar que empresas salteñas han recibido un reconocimiento especial en este momento de pandemia.
Es el caso de Cerveza Salta, quien tuvo el reconocimiento de Google por su campaña de consumo responsables. Compartimos con ustedes las palabras de Andrés Egón. Es un premio que hace Facebook al reconocimiento a la creatividad en situaciones de crisis. En este caso nos tocó ganar este premio por la pandemia. Fue una campaña que lanzamos la primera semana cuando empezó la cuarentena, cuando no sabíamos cómo se iba a desarrollar todo esto, cuánto tiempo íbamos a estar en cuarentena y cómo iba a ser la reacción de la gente. Uh-huh. Y decimos lanzar esta campaña que se llamó La Responsabilidad que nos une. Una campaña que básicamente lo que trataba de mostrar era que a pesar de cada uno estar en su casa encerrado, había cosas que nos seguían uniendo, como los memes, como estas clases de gimnasia virtuales, las videollamadas para los cumpleaños, por ejemplo, las transmisiones en vivo de las bandas de música que dieron la vuelta, digamos, para seguir estando cerca de la gente. Y la verdad que lo que nos sorprendió es que fuimos considerados, digamos, una campaña creativa, a la par de otro de los que ganaron fue el Banco Francés, Aerolíneas Argentinas, así que es un premio muy importante que nunca habíamos ganado. Y básicamente es una campaña que nosotros a lo largo de la cuarentena, a medida que se iba desarrollando, nuestro objetivo principal fue tratar de entretener a la gente que pasaba muchas horas en internet. Así que básicamente fuimos desarrollando a lo largo de la cuarentena distintas campañas. Empezamos con La Responsabilidad que nos une, pero inmediatamente salimos transmitiendo lo que fue el Salta Boombox para los que no habían podido participar. Y después salimos con una campaña que ya tuvo que ver más con el apoyo social a clientes tan importantes que para nosotros, bares y restaurantes, en donde básicamente les decíamos que cuando vuelvan a abrir, que eso sucedió ahora hace una semana, íbamos a estar ahí para acompañarlos. Y justamente en estos momentos estamos en el proceso ese de apoyo a los bares a medida que van abriendo y se va extendiendo el tema de la limitación, digamos, del horario comercial. Bueno, uno de los temas que ha marcado la agenda a nivel nacional tiene que ver con este pedido de expropiación que se hizo desde el Ejecutivo Nacional a una empresa que venía muy complicada financieramente, como es Vicentín. Para ello estamos en diálogo con el diputado nacional Miguel Nani, quien puede darnos un panorama, una visión sobre esta postura del gobierno nacional. Miguel, ¿cómo estás? Hola Federico, gusto escucharte y verte, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu visión, digamos, sobre esta postura y que ahora ha quedado medio nebulosa porque al parecer hay negociaciones entre la empresa y luego de la reunión con el presidente Alberto Fernández? ¿Cuál es tu visión en un primer momento de expropiar y que se esté negociando ahora? Lo que está haciendo el gobierno con Vicentín es muy malo, es claramente muy malo. Muestra la improvisación, muestra la falta de plan, la capacidad técnica de los asesores del presidente. Y es un tema muy complejo, ¿no? Pero ¿por qué digo que muestra todas estas falencias? Cuando ocurrió lo de Vicentín, el gobierno salió de atropello sin enterarse que había un juez de un concurso cuidando el patrimonio de los acreedores, cuidando el salario de los trabajadores. Ya había un juez de un concurso, ¿no? Un concurso hecho, un procedimiento anticrisis, ¿no? En primer lugar. Después, en medio de la negociación de la deuda, donde va y dice afuera que no tiene plata, acá adentro dice va que le sobra la plata y compra una empresa que está valuada en miles de millones de dólares, ¿no? A la expropiación, en última instancia, la va a pagar el argentino de a pie. No la va a pagar vos, tus colegas, en la esquina. Creo que es un muy, muy mal síntoma, ¿no? Tan mal síntoma que basta ver lo que pasó en las calles de Santa Fe, en Avellaneda, donde esta empresa tiene la sede de su sucursal. Y además, repito, hay un juez de un concurso interviniendo, ¿no? El presidente pasó por encima la autoridad judicial y después que estos temas tan vitales naturalmente se discuten en el Congreso, ¿no? También el presidente pasó y atropelló al Congreso, se atropelló a los dos poderes. Acá
no hay espacio para ese kirchnerismo reciclado, recargado de estatizar todo, ¿no? Porque estatizar nos cuesta a los argentinos después. Pero incluso veíamos que ni el mismo kirchnerismo, ¿verdad? Estaría el kirchnerismo duro, digamos, apoyando eso, pero hay otra parte del propio kirchnerismo que no está muy convencido, sobre todo teniendo en cuenta que siempre los juicios que terminan llegando hacia el Estado son muy desfavorables, ¿no? Mirá, pasó con YPF, ¿no? El último arrebato de expropiación, a los argentinos nos costó alrededor de 8 mil millones de dólares, para ponerlo en pesos son 80 mil millones de pesos. Eso nos costó estas ideas innovadoras de estatizar, ¿no? Está mal. Se ha creído una grieta diciendo, bueno, que los dueños de Vicentín hicieron las cosas mal, que fugaron capitales, que el banco prestó demasiado dinero. Puede ser que eso sea cierto, pero no es correcto que el Estado se haga cargo de esa deuda. Lo que tiene que hacer en todo caso es disparar todos los resortes de garantía de la justicia para que esa plata no se pierda, ¿no? Esto es así. Y se llegó a tan ridículo que vos fijaste ayer, o antes de ayer, lo sentía hasta el propio Guillermo Moreno, así que mirá si hay kirchneristas duros, así que es una locura expropiar a Vicentín. Hasta los propios del gobierno, hasta las voces más recalcitrantes, ven que esto es malo. Yo creo que esta es la primera derrota del gobierno, ¿no? Es un error grave que la sociedad se nos hizo pagar. Metieron la pata también legalmente, porque técnicamente no podían hacer esto ni por un lado ni por el otro. Mostraron fuerte improvisación. Y bueno, esto, hasta ahora que estamos dando esta nota, no se sabe bien lo que va a pasar con Vicentín, ¿no? Era primero un proyecto de apropiación que creo que lentamente y disimuladamente el gobierno empieza a retroceder porque se da cuenta que metió la pata. Muchísimas gracias por tus declaraciones, por estos temas abordados. Y bueno, estaremos consultándote cuando los temas así lo requieran. Gracias, Federico. Fuerte abrazo. Muy amable. Bien, seguimos ya para el cierre de Sin Vueltas. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de la edición de Sin Vueltas de esta semana, donde hemos tenido un programa un poco variadito, fin de semana largo en todo el país, primer fin de semana con la posibilidad de desplazamientos y haber recorrido algunos puntos del interior luego de toda esta prolongada época y periodo de cuarentena y de aislamiento obligatorio, con algunas actividades que fueron reincorporándose, más posibilidades de hacer para los salteños, de pasear, de salir, de recorrer el interior, solo algunas localidades que tenían imposibilitada esta opción, pero también volvió el teleférico como uno de los atractivos, o sea, de a poco el turismo interno se irá reincorporando normalmente. Bueno, y seguiremos informando a través de www.informatesalta.com.ar todo lo que tenga que ver con el día a día informativo, los casos de coronavirus. Estamos pendientes en cada una de estas situaciones en los distintos puntos de la provincia. Así que esperamos que hayan disfrutado del programa de esta semana y los esperamos el próximo domingo, como siempre, por la pantalla de Somos Salta.